Bienvenidos al resumen de las noticias más destacadas en Venezuela en las últimas horas. Comenzamos. Luego de la polémica que generó su comentario en Canadá, Guaidó emitió un comunicado este miércoles donde reitera su denuncia sobre la injerencia cubana en Venezuela y asegura que el tutelaje del régimen castrista es una de las luchas que deben darse para restituir la democracia. Guaidó invitó al exilio cubano a sumarse a la convocatoria del sábado en Miami, invitación que hizo extensiva además a los nicaragüenses. Horas antes, el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos Hemisféricos para el Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, había tuiteado que Cuba no será la solución de los problemas en Venezuela, pues Cuba es el problema. El chavismo sigue pidiendo a Maduro que detenga a Guaidó. Esta vez el constituyente Saúl Ortega pidió a las autoridades del régimen detener al presidente encargado, Juan Guaidó, por considerar que ha cometido delitos en contra del país. Los sobornos del chavismo serán llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La diputada Delsa Solórzano aseguró que tienen grabaciones y chats que demuestran que la delegación de Luis Parra, el diputado que pactó con el chavismo, ha intentado comprar la conciencia a todos los que apoyan a Juan Guaidó. De todo lo que estoy diciendo, tenemos pruebas diversas, fotos, videos, grabaciones, que por proteger a nuestra gente no van a ser presentadas al público, porque han sido amenazados en su vida y en su integridad física. Y sabemos que esta gente es capaz de cualquier cosa. Pero, sin embargo, anunciamos igualmente al país que todas estas pruebas estarán siendo consignadas el día de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas especiales de protección para nuestros dirigentes que han sido contactados y amenazados por los cómplices del dictador y que son los alacranes que quieren andar picando gente honesta. Por cierto, que el Colegio Nacional de Periodistas admitió que Parra intentó sobornar a varios comunicadores para que lo apoyen públicamente. El régimen venezolano imputó 3 delitos a la excongresista colombiana Aida Merlano. El fiscal designado por Maduro, Tarek William Saab, dijo que Merlano fue presentada ante un tribunal en el estado Zulia donde le imputaron usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir. En Colombia, el presidente Iván Duque reiteró que la solicitud de extradición de Merlano se hizo ante las autoridades que ellos reconocen, pero que debe ser la Interpol quien ejecute la entrega. Veamos. Las cosas son como son. Y el llamado es muy claro. El llamado que nosotros hemos hecho a través de los canales diplomáticos, lo hacemos a través de quien hoy reconocemos como presidente de Venezuela. Pero más allá de ese procedimiento, lo que hoy regula la relación de Interpol, donde se invita a la cooperación de información, es que esta señora pueda ser deportada a Colombia para que se le aplique todo el peso de la ley. Chavistas discapacitados denuncian que Maduro no ha entregado las viviendas que les prometió, pues de 1.500 familias solo han sido beneficiadas 5. Desde el 15 de diciembre del 2015 hasta esta fecha se han entregado solamente 5 viviendas a personas con discapacidad. ¿Qué queremos hoy? Queremos que el ministro Ildemaro Villarruel nos atienda y se nos dé una respuesta oportuna para el sector discapacidad. Y para cerrar, la franquicia más ganadora del béisbol venezolano, Leones del Caracas, cambiará de dueño para la temporada 2020-2021. Hasta ahora en manos de Ricardo Cisneros. Según el diario deportivo venezolano Líder, la franquicia estaría en venta desde hace varios meses. Y se especula que el ex Grande Liga, Bob Abreu, junto a un grupo de inversionistas, estaría interesado en la compra. Así llegamos al final de este resumen informativo, pero te invito a que nos comentes al pie de esta publicación y compartas este video para que más personas se enteren de los hechos que son noticia en nuestro país. De parte de todo el equipo, les deseamos el mejor día posible. Hasta pronto.